Hola amigos de Videos de México, estamos aquí en Jalostotitlán. Mi nombre es Bonnie y les voy a presentar las fiestas que se festejan aquí. Se pone muy padre, vamos a entrevistar a nuestras gentes de aquí de México para que conozcan un poco más de lo que tenemos aquí. Cosas padrísimas, cosas maravillosas, mucha alegría, mucho entusiasmo aquí se vive en Jalostotitlán. ¿Quieren conocerlo? Vamos, acompáñenme. Y bien amigos, ahora vamos a entrevistar a nuestra gente de aquí de Jalostotitlán. Bien, vamos a comenzar con nuestras personitas que están por acá, por este lado. Hola amigo, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? También bien, gracias. Mire, aquí estamos, somos de Videos de México. Estos programas se ven en la Unión Americana. Y pues eso es bueno porque así hay gente que se va a Estados Unidos y quiere visitar, quiere ver si ven por aquí a nuestra gente, ¿verdad? Y eso es bueno, nos ha tocado eso. ¿Usted ha ido alguna vez para allá? Sí, he estado allá alguna vez, sí. ¿Y aquí qué tenemos en las fiestas? ¿Qué hay aquí en estas fiestas de Jalostotitlán? Pues ahora es una fiesta más que nada religiosa, ¿verdad? ¿Religiosa? Uh-huh, sí. ¿Religiosa? Sí. Ok. ¿Y qué es lo que hay ahí? Por ejemplo, vimos allá unas canchas de béisbol. ¿Qué es lo que se festeja más en sí? Pues aquí se juega mucho el béisbol, el fútbol también. Hay muchos deportes que practica la juventud, sí. Muchos deportes. Pero aquí hacen castillo, ¿qué es lo que hacen en las noches? ¿O cuándo es el festejo? ¿En las noches? ¿Todo el día? Sobre todo por las noches, el castillo que es noche con noche. Y pues son prácticamente 16 días de castillo. 16 noches, ¿verdad? 16 noches de castillo. ¿Ya vieron amigos de Video México? Aquí entonces tenemos, ¿cómo se llama usted? Jesús. Jesús, ¿y tiene conocidos allá en Estados Unidos? Sí, ya tengo familiares, mis hermanos, varios. ¿En qué parte exactamente? En California. Pues esperemos que lo vean hasta allá, hasta California. Muy bien, entonces mande un saludo bien cordial. Ok, quiero saludar a todos mis familiares allá por la Unión Americana, en California, sobre todo en California, que es donde tengo más familiares. Muy bien, pues esperemos que estos saludos lleguen hasta sus amigos y parientes, ¿ok? Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Todavía son días, ¿verdad? Y usted la vende y vende desde tempranito. ¿Cómo se llama? Gustavo Landeros, Pierro. Muy bien. Gustavo, miren, nos platicaron que usted hace unos raspados deliciosos que gustan mucho aquí en Jalostotitlán, que son una de las tradiciones aquí. No, sinceramente, yo vengo un mes por año nomás aquí. Vengo desde las costas de Jalisco. ¿Desde las costas de Jalisco? De Villa Obregón. Villa Obregón. Pues sí, pero nos platicaron que en las fiestas ustedes siempre estaba aquí presente y que gustaban mucho de sus nieves. ¿De qué sabores tiene? Platíqueme. Hay de fresa, de piñones, de limón, vainilla, uva y leche.
Esto se ve delicioso. ¿Me puede dar una probadita? Se ven muy ricos, muy deliciosos. ¿Y cómo se decidió a venir aquí a las fiestas? ¿Desde qué tiempos? ¿Cuánto tiempo tiene viniendo aquí a estas fiestas de Jalostotitlán? Como unos 18 años, más o menos. 18 años. ¿Y qué es lo que más le gusta de aquí? No, pues todo. Toda la vez. Normalmente más bien el tiempo. El tiempo de que está fresco, está lindas mujeres. Pues toda la vez, hombres y mujeres también, como para las mujeres, ya ves. Sí, pero usted por las mujeres, ¿verdad? Principalmente. Sí, muy bien. Continuamos entonces.